Bien, saludos, buenas tardes. Hoy martes 10 de julio, 4 y 39 de la tarde, mucho calor. Estamos bajo la influencia del desierto del Sahara, una tormenta de polvo que nos está pasando por arriba y muchísimo calor en este instante. El tema de hoy, funcionamiento del área de experimentación a lo interno. Quiero mostrarles un poco el funcionamiento y la idea principal es sustituir este video, el cual está muy bien, pero quiero colocar este que estoy haciendo en este instante acá. Así que saludos desde la portada de Sírvase Usted. Vamos a entrar de primera instancia al área de experimentación. Ustedes pudieran entrar como invitados y QWERTY 123, siéntanse libres de acceder. Yo voy a entrar como administrador. Accedemos y entonces en lo interno lo primero que vemos es la pantalla de bienvenida o la portada, el panel de control de los Homer. En este caso es el tema que estamos usando, es la plantilla que estamos usando, es una de las plantillas que está libre en internet. Tiene muchos contenedores, tiene muchas herramientas para mostrar gráficos, información, etcétera. Tenemos un menú lateral de este lado, un menú lateral en la zona izquierda, donde vamos a ir directamente a trabajar con esta área de ingenieros. Yo soy ingeniero industrial, me llamo Juan Antonio González Herrera, soy natural de Cuba y entonces una de las cosas, graduado de ingeniería industrial en la Universidad José Martí en Santo Espíritu. La idea es, en este apartado, es poder mostrar herramientas que se utilizan para la buena administración de una empresa, de una entidad, de un proyecto, sea lo que sea, de una casa, del uso personal, tienen cualquier tipo de utilidad. Voy a comenzar explicando muy rápido lo que es el histograma. Tenemos la oportunidad de hacer un histograma. Todo esto está referenciado en internet. Estas herramientas están todas, tienen muy buena documentación en internet. El objetivo de este video y de esta herramienta en sí es poder brindar una oportunidad de tenerlo en línea, con la posibilidad de compartirlo con otras personas en el mismo momento o con otras personas de nuestra entidad, tenerlo en línea directa, que se pueda estar trabajando de manera paralela y que puedan estar buscando todo un grupo de información que ayuden a tomar decisiones, ya sea dentro de una casa, dentro de un hogar, dentro de una empresa, lo que sea. Pueden ayudar a tomar decisiones de manera correcta para el beneficio común de la empresa, para crecer, para ganar más dinero, para el tema que sea, o sea, lo que más cómodo les pueda hacer. Entonces comienzo por el asunto del histograma. El histograma no es más que conceptos o categorías y cada uno cómo es el peso o la cantidad de elementos o valores que tiene cada una de estas categorías graficadas: transporte, alimentación, electricidad, salud. En este caso son las que están. Se pueden incorporar nuevos conceptos o nuevas categorías por acá. Y de igual manera incorporarle nuevos valores. Por ejemplo, aquí salud, que está muy pequeño, tiene apenas 13, lo voy a incorporar 5 más para que lleguen a 18. Le decimos registrar y ya salud incorporó a 18, correcto. Vamos al diagrama de Pareto. Pareto es muy similar al histograma, solo que organizado de manera desde mayor a menor. Tiene dos utilidades: uno es el valor de cada uno de los conceptos de las categorías y después la frecuencia acumulada o el porciento acumulado graficado de la misma manera. Tiene utilidad también Pareto para tomar decisiones respecto a esta teoría o esta ley, que es la 80-20. El 20% de los problemas resuelven el 80% de la solución. O sea, resolviendo el 20% de los problemas, obtenemos el 80% de las soluciones. Es muy útil también. En este caso son cuatro apenas, cuatro elementos, pero cuando se hace en una empresa o una casa o lo que sea, se pueden tomar mucho más elementos y entonces los que tengan mayor peso se atacan, se enfocan en esa parte y se van resolviendo, etcétera. Bueno, eso está muy bien descrito en internet. No, no es el momento. Este es un diagrama de dispersión.
De la misma manera se pone el valor x, valor y. Voy a colocar un punto aquí en 8, menos 8, o sea, menos 8, menos 5. Voy a colocar uno en menos 8 y en menos 5. Tan solo para mostrarlo. Aquí lo tenemos, menos 8, menos 5. La idea aquí es trazar cuatro cuadrantes, o sea, hace cuatro cuadrantes y se muestra dónde es que está cada uno, cuál es el que más población tiene y se puede también tomar medidas. Hay mucha utilidad para este tipo de gráficos. De igual manera los gráficos de control, cota superior, cota inferior, la media, esto nos ayuda para tomar medidas, ver cuándo nos hemos pasado sobre un aspecto, sobre otro. Digamos, tenemos planificado el consumo eléctrico diario, semanal, mensual, anual, y entonces queremos saber diariamente cómo se comporta este consumo. Entonces, si tenemos un dispositivo captador de ese consumo de electricidad en nuestro metrocontador, que lance, que tire automáticamente los datos para la base de datos, cada media hora, cada una hora, etcétera, entonces este nos va a ir mostrando, va a ir haciéndonos el gráfico de manera correcta. Y nos puede lanzar incluso alertas cuando hayamos sobrepasado la cota superior establecida. Eso es bien importante. El próximo son es la gestión de los recursos humanos. De la misma manera, es un organigrama. Se usa muchísimo para la gestión de los recursos humanos, valga la redundancia. En este caso son de ejemplo los empleados. Lo vamos a ver rápido ahora. Sírvase usted. Empleado 1, 2, 3, 7, 4. Voy a pasar desde el empleado 4, que se subordina entonces directamente al empleado número 3, por ejemplo. El empleado 4 se subordina en este instante al empleado 1. Lo voy a pasar a subordinar al empleado número 3 y lo voy a decir grabar. Y lo voy a dar a actualizar por acá. Y entonces ya tenemos toda esta área, sesión, departamento, recursos humanos, sea trabajadores, sea quien sea, subordinados automáticamente a este nivel. De igual manera, voy a pasarlo, por ejemplo, a subordinados del número 2 para que vean cómo queda. Voy a decir que el empleado número 4 o el área número 4, la sesión número 4, en vez de se va a subordinar al número 2, lo voy a decir grabar, actualizar, y automáticamente entonces el 4 ya se subordina al número 2. ¿Qué ventajas nos da esto? Bueno, tener un control real sobre nuestros recursos humanos. Quizás los niveles de acceso del empleado número 4 administre al 5 y al 6, pero no administra ni al 3 ni administra al resto. Entonces, pero si usted como jefe de entidad o jefe de grupo puede administrar todo el árbol, toda la estructura y tiene una visión general de cómo se comporta la gestión de sus recursos humanos o de los empleados. En este caso, aquí está la lista. Se puede incorporar más o menos elementos: nombre, correo electrónico, dirección, teléfono, el registro, como usted lo tenga establecido en su organización, ¿correcto? Pasamos a un área de clientes. En este caso, la gestión de clientes es muy sencilla realmente. Se incorporan una serie de parámetros, el tipo, en este caso, tipo de contacto, si está sin contactar, contactado pendiente, aceptado, rechazado, nombre, representante, etcétera, correo electrónico, la oportunidad de poder ver su ubicación geográfica en caso tal, como lo hemos visto en el otro, en el de anuncia a Tenerife. Tenemos la posibilidad de tomar las coordenadas, etcétera. La gestión de los bienes o productos, de igual manera, se incorpora con el precio de costo, precio de venta, la fotografía, la categoría, el tipo, etcétera. Todo esto, una descripción, una observación, todo esto puede ser incorporado o ajustado a las necesidades de su organización, de su empresa. Una gestión de ventas es importantísimo también para tener un control sobre las facturas, sobre las entradas, cómo se comporta en este sentido. Entonces podemos colocar el efectivo, el importe, el empleado que lo está vendiendo, que es, si lo autenticamos, si es una persona que autentica, entonces esto pudiera desaparecer porque ya sería una persona, iría contra la persona que está dentro. A quién se le está vendiendo, clientes, que son estos clientes que estamos por acá, confirmado, una firma, una rúbrica del cliente a que se le esté despachando. Voy a hacer un ejercicio. Le vamos a decir salvar y automáticamente tenemos aquí la factura. Si venimos a ver los detalles, entonces nos mostraría todos los detalles. Aquí no está saliendo, pero saldría también
todo la estructura de la factura como nosotros lo podamos definir. Vamos a ver las tareas, en este caso es la planificación de actividades o de tareas. Es muy, ¿cómo se llama? Útil también a la hora de organizarnos dentro de nuestra, valga la redundancia, organización de nuestra empresa, dentro de nuestra oficina. Tiene la oportunidad, como van a estar interactuando muchas personas, o sea, varias personas en un punto común, ya no tendría que estar usando el WhatsApp, no tendrían que estar usando el correo electrónico, sino que sería una herramienta dentro de su organización con toda la seguridad, con todo lo que lleva. Entonces, las tareas pudieran, o sea, son compartidas o no, dependiendo si queremos que hayan participantes o no. Fecha de inicio, fecha de fin, hora de inicio, o sea, la hora de fin, las clasificaciones, etcétera. Después una opción aquí de gestionar expedientes, vamos a decir expedientes de cualquier tipo, se incorpora un expediente con un cliente, el estado, el nombre, la observación remitido por, esto fue inspirado en un expediente judicial, un expediente con valor judicial. Aquí les voy a mostrar uno, o una muestra, ¿no? Todos los datos del expediente, si se le incorpora más documentos digitales o documentos físicos. Sería algo así como esto, ¿correcto? Se adjunta, se le pone una descripción, un comentario, etcétera. Y una gestión de costos. En este caso solamente tenemos una categoría de salud, etcétera. Vamos a incorporar uno nuevo. Digamos, vamos a incorporar uno que sea concepto por agua. Vamos a ponerle que son 40 euros. Esto fue un pago por H2O. H2. Oh, correcto, 20, 40 euros, antes habían 15, serían 50, 55 por dos pagos, ahí están, ambos de julio. Y entonces sí, en la medida que sea, claro, estos son dos que he tenido, pero y porque no tengo anterior y no tengo evidente en el futuro todavía, pero tenemos los pagos y en la medida que se vaya haciendo el pago se van a ir graficando y tenemos la oportunidad entonces de ver en qué es lo que estamos gastando el dinero, nos permite una realidad acerca de en qué estamos consumiendo o invirtiendo nuestro dinero. Básicamente esto es el área de experimentación. Siéntanse libres de hacer cualquier tipo de pruebas, cualquier tipo de experimentación. Todo puede ser ajustado a su entidad, a su organización. Todo puede ser ajustado a sus requerimientos. Me refiero no solamente el diseño vía web, sino también, o sea, me refiero en lo visual, sino también en cuanto a lo funcional. Nos ajustamos a cada uno de los procedimientos. Es una de las ventajas principales de ser ingeniero industrial, es la oportunidad de poder tener un conjunto de herramientas para analizar los procesos de cada una de las organizaciones de manera independiente. Y aplicar luego entonces el uso de las tecnologías a sus requerimientos. No hago más largo este video. Saludos y nada, buen provecho y experimenten, que es lo que creo que es lo más importante, experimentar y ante cualquier situación, ahí están las redes sociales, los contactos, las vías de contacto, estamos a su disposición. Excelente tarde, chao.